Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video de la pesca allá en el estado de Indiana. Tuvimos buenas capturas, muchos enganches, pero lo que quiero compartirles es el arreglo, porque a veces ahí en el río pues no tenemos tanto tiempo. El arreglo con lo que lo estuve yo agarrando es este, miren, me lo corté y lo traje para mostrárselos. Es una bolita. Yo le pongo un poco de estambre y brillo, pero no necesitan. Pueden usar solamente así, la pura beads, las puras bolitas. Con un anzuelo así nada más pelón va a distancia de 3 dedos del anzuelo a la bolita se sujeta, hay sujetadores más caros, hay económicos, pueden conseguir en Cabelas y cuesta de ponerle el sujetador por la bolita y ahí lo ajustan, es cónico. Tiene su ajuste ahí y ahí ya le corten al exceso. Ya le cortan el exceso del plástico. Y así es como nos queda ya la bolita ya fija en la línea. Lo rojo pues representa como que fuera ahí sangre o el embrión del huevito. Yo uso una máquina Fluger del modelo Presidente. Aquí la tengo. Esta máquina la uso para el salmón también, la marca Fluger, modelo Presidente, bien buena esta máquina para salmón, truchas, ahí está, esta de 10 baleros. En la línea de la máquina uso la marca Trendline de 18 a 15 libras. ¿Por qué gruesa? Porque cuando se llega a atorar ahí en las piedras y se revienta, no quiero perder el arreglo. Miren, esta es la caña. Por decir, aquí viene ya la línea. Tengo el destorcedor. En el otro extremo, aquí amarro mi mosca o la bolita que vaya a usar. Y en el gancho, pues le pongo el plomo. Puede ser unos 3 cuartos, una pulgada. Uso las bits del número 8. Hay del 10 también. Hay diferentes colores. Estoy usando unos anzuelos de la Walmart. Son bien agresivos. He notado mucha diferencia con ellos. Son económicos. Compraba del Witch. Me mandaban un montón, pero tenía muchas. Se me escapaban bastantes porque el anzuelo no está tan agresivo, tan abierto como este anzuelo económico de la Walmart. En el líder uso la marca máxima de 10 libras. A veces uso la de 12 libras si no hay mucho atoradero o están muy grandes, muy fuertes, de 12. Si hay mucho atoradero, está muy difícil de 10. ¿Por qué? Porque si se me atora, lo voy a jalar a reventar. Nada más quiero perder mi bolita y mi anzuelo. No quiero perder los plomos porque pues ya saben, no son nada baratos. Entonces lo que trato es de salvar el plomo. Y ahí están las bolitas del 6, del 8, anzuelo de la Walmart. Pueden ser anzuelos también número 8. Este es un número 4 de la Walmart, dependiendo ustedes cómo quieran usar. La caña es una caña Okuma, de la marca Okuma. Esta es para el salmón, ahí ya viene el nombre de para salmón. También uso una que es la Shakespeare. Dice salmón y steelhead. Esta de 9 pies. Esta máquina tiene un precio de $60. Esta máquina, esta caña. Le quité la máquina porque la tengo en otro arreglo. Pero pues vámonos a ver las capturas. Cualquier cosa, déjenme un comentario. Quieran saber del arreglo, el peso, los plomos o los destorcedores. Yo uso del número 4. Ahí está, de la Walmart, económicos, porque pues se quedan bastante. Entonces vámonos, vamos a ver el video. Espero les guste y hasta la próxima. Gracias.
viene, míralo. Ahora hay que orillarlo. Ahí está. A ver si sale ahí. Eso, ahí despacito, así. Lo acabo de sacar. Míralo. Saludos. De la mera trompita, miren. Ahí está el arreglo. Felicidades, agárralo ahí. Anzalo. Está bien, pues. Tenemos uno, señores. Después de buen rato de intentarlo, conectamos uno. Se puso buena la pesca. Lo vamos a caminar un poquito porque no quiero estorbar a los demás pescadores, pero ahorita lo vamos a conectar. Aquí viene ya, mírenlo, de la mera trompa. Ahí viene. Vamos a sacarlo aquí un poco donde no estorbe. Ahí viene, miren, bien agarrado. Una hembra también, miren. Cuidado. Ahí está, señores, de la mera troncita, miren. Un arreglo verde con rojo y una pizza. Está ya. Está bien fuerte, ¿sí? De YouTube. Tocayo Fishing. Tocayo Fishing. Yeah. Estaremos dejando el link para que quiera seguirlo. Viene bien agarrada, mira. Bien de la boca, mira. Ahí está, mira. Chulada. Sí, vamos a liberarlo. Primero, vamos a ponerlo aquí. Vamos a liberarlo. Pero vamos a ver si lo podemos grabar con la boca. Oh, se está grabando ya. Bien, quedó la liberación. ¿Cómo se llama tu canal? Katie Salmon Fishing. Katie Salmon Fishing, este es nuestro amigo, para que me sigan en YouTube. Vamos a seguirle dando, a ver si agarramos otras capturas aquí en el estado de Indiana. Ahí está el Capi. Segundo, déjame recoger yo rápido para no estorbarte. Miren cómo se hace su cañita. Apenas tiró. Ahí está jalando bien sabroso. Va a ser la segunda captura desde que llegamos ahorita. No le meta la corriente. Camina un poquito más para allá para que te dé la luz. Si puedes. Eso, así mero. Ahí está el Capi. Segunda captura en un ratito. Sí, media hora. Nublado, ¿vas a caminar, Rosy? Sí, no puede caminar. ¿Está pesado? Estamos abajo de un puente. Nuestro amigo capitán. Thank you.
Miren nada más cómo tiene su caña. Bien fuertes que están aquí. Fuertísimos. Acá, mira. Vete acá, aquí para ayudarte. Miren, voy a ir a pegarle, miren. Aquí arriba me la tiro arriba. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. Ay, tan chico que abran la galla, hombre. Cuidado. Oye, que dio vuelta, permíteme. Mira, ahí está ya. Mira, nada más que fuerza tiene, cabrón. ¿Me quieres sacarme? Está pesado, ¿no? Está grandísimo. Está grande, mire, es un macho. No, hombre, cómo dio vuelta. Y todavía quiere pillar, ¿eh? Todavía quiere dar tu brinco. Agua, agua, mira. Quítale ahí del suelo. Quítale del suelo. Viene de la mera... La boca, miren, Rosa. La mera trompita, agárralo. Misma reina. Miren, nada más que chulada de machote. Ay, hijo de la mañana. Sigue peleando bastante. ¿Qué será, una 24 pulgadas? Más o menos, sí. ¡Hijo de su! Yo lo voy a soltar, Eddie. Me quiero sacar el brazo. Lo está chingando. Ahí está, señores. Ahí está, míralo, muéstralo. Mira cómo te voy a seguir llegando, guerra. Bastante, ok. Gracias, felicidades. Buena captura, mire nomás. Qué chulada de ejemplar ahí, amigo. Es todo. También fuerte. Son buenas, son buenas las peleas aquí. Brincan bastante. Ahí está nuestro amigo Edgar. Edgar Rúlura. Edgar. Kichi. Brincó sabroso, No va a terminar. Buenos brincos, está dando. Está dando show. Ahí venimos. Para mostrárselo, miren nada más. Cuidado que no se dé vuelta, porque si se da vuelta ya no se puede reventar la línea. Déjame paso acá abajo para ayudarte. Aquí oríllamelo tantito. Papucha. Está grandísimo. Qué bonitos colores tiene, mira. Tantito, tantito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ya tiene que va. Agárralo. Mira, no sé cuántos colores tiene. Muéstralo. Es agua, está muy fuerte. Dame la caña, dame la caña. Cuidado, cuidado. Ahora sí, muéstralo. Mira. Esto viene de arriba de la... Sí. Se dio vuelta. Ahí está, bonita captura. Cuidado, está bien fuerte. Mira los colores, mira. Suéltalo. Ahí está, mira nomás. Chula la captura. Los colores. Chulada. Felicidades.
Si son todos los cuatro tuyos, no. He got two and Edgar got another one, he says. I got look good. Oh, look good. How are you? How are you? Huh? I got 2 years. What's the name? 5. 2. Yeah, see, you know it's not 10. No, people say 4. That's 5 minutes ago, but I think. No, it's 5. Somebody says 2. Did I check yours already? No. I thought I did. Did I talk to you down here before? Yeah. I'll take a look at it. Want to see? You see that email? Tengo el email de Indiana. You guys using using beads? Beads, yeah. Indiana, very cool. Oh, you got the camera on too, don't you? Yeah. What you got? That's the number, the license, the fishing license. Shit. I'm from Michigan. Okay. I'm in my ID. Yeah, let me check that number. Yeah, I can pull it up on my phone, man. Yeah, okay. Because this doesn't really tell me much. Let me check it on my phone. And I got Michigan too. Yep. Catch that, it'd be gone. It's only a couple bucks. We all four. Alright, hang on a second here. Yeah, let me see what is the order. I did a screenshot too. Yeah, let me just see your. I can pull it up just with your last name and date of birth. Okay, Monsi Baez. Yep. Jeez, oh, Pete, Jose. That's I know. Two names, two last names. Is it two last names? And two last, yeah. My father last name and my mom last name. Monsi Baez Salazar. I use that first one. Monsi Baez. I'll try by first name and date of birth. We'll see what comes up. Yeah. Been fishing up in Michigan. Oh yeah. Doing good up there. I'm doing all right. Yeah. I got this friend from Indiana, so they said, like, should we come and check it out? What you got, man? It's Ohio, man. Oh, that's okay. Were you over there walleye fishing? Yeah. How was that? Ya no checaron la licencia, todo bien. Yeah, you're good, Jose. Thanks, man. All right, no problem. The old days and everyone just had a paper license. Yeah, they should be sent it by mail or something. Yeah. But when I'm in a boat, people always go to hand me their phone over the side of the boat. One of these days, man, someone's phone's gonna drop in. And that's why normally I stay on my side in my boat and I say just hand it all the way over into my boat so we don't drop it. That way if it goes in, I don't want to touch. Not my fault. $1,100 phone fall in the water. How many is the limit over here in Indiana, the steelhead? Still 3 like a Michigan or different number? 5? Oh, that's weird. The limit is 5, Michigan son 3. Mira. Chulada, man. La red. Agua cerrada. Mira nomás cómo está la caña bien dobladita, ¿no? Y ya le conocen dónde aterrizarlo. Están bien fuertes. No se quiere calmar, mira. ¿Cómo se llama tu canal? Sí, Fishing. Ok, ahí está.
amarillitos. Con el rojo y verde les gusta a mí. Están las capturas en Indiana, los amigos Edgar Fishing, Katie Salmon Fishing, Salmon Fishing, amigos de Venezuela. Saludos hasta Venezuela y hasta la próxima aventura. Ahí están las capturas, amigos, para que vean que sí hubo. Ahí están frescos, están brincando todavía algunos. Ahí estamos, pues. Ahí nos esperamos ver en otra aventura. Si Dios da permiso. Hasta la próxima. En otra aventura próximamente. Bueno, Edgar, vámonos. Tocayo. Oh, ahí estamos. Hasta la próxima. Sí, sí. Vuéltame.